Y la policía de los Estados Unidos logró evitar lo que podría haber sido una tragedia vial, dado a que una mujer conducía ebria en contramano. Por suerte, tras una maniobra, lograron que gire y que frene finalmente su vehículo. El departamento del sheriff del condado de Pinellas de Florida dice que los agentes vieron a una mujer que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, conduciendo por el lado equivocado del tráfico. Los oficiales estaban preocupados no solo por el conductor, conductora en este caso, sino también por la seguridad de los demás en la carretera. Allí vemos cómo entonces le cruzan el auto, tiene que girar el vehículo la mujer en cuestión y termina frenando. Por suerte, afortunadamente, una maniobra que obligó entonces a girar y detenerse. Luego los agentes sí arrestaron a esta sospechosa y, según informan, no hubo heridos por esta persecución.